Hermano mío, Dios te bendiga en este día. Bienvenido a este tiempo de intimidad en el secreto de Jehová, momento en el cual tú y yo nos vamos a dejar marcar por su palabra. Esta es la palabra que tengo para ti hoy. Está motivada por las reflexiones y las observaciones que, como buen hijo de Dios, estoy haciendo de las circunstancias y de los tiempos. Amado, leí hace poco que los diferentes países del mundo están calificando, aprobando, desaprobando las acciones que los diferentes gobiernos, que los diferentes gobernantes están tomando respecto a esta pandemia. Y los calificaban como buenos, muy buenos, regulares, malos. Y había de todo en ese tipo de apreciaciones que se daban. Pero quiero decirte algo, hermano. Si hay algo que Dios está mostrando, si hay algo que Dios está hablando hoy en día alto y fuerte para que tú y yo como pueblo de Dios meditemos en eso, es que Dios quiere un pueblo que le busque, es que Dios quiere un pueblo que escuche cuando Él habla, Dios quiere un pueblo que entienda que solo necesitó, hermano, un componente químico pequeñito, pequeñito para poner de rodillas a todo este planeta. Voy a decirte dos citas bíblicas que han venido a mi corazón y que tienen que ver con el liderazgo de este mundo, de este planeta. Y quizás eso cambie tu perspectiva, hermano. Quiero que pienses en los líderes que tienes. Quiero que pienses en los líderes que están gobernando los diferentes países, las diferentes naciones de este planeta. Quiero que mires en los líderes de tu provincia. Quiero que mires los líderes de tu ciudad. Pero también quiero que hoy te mires tú mismo como líder. Como líder en tu lugar de trabajo, en tu lugar de educación, como líder en tu familia. Padre, quiero que pienses en ti como líder de tus hijos. Esposo, quiero que pienses en ti como líder de tu esposa. Ah, hermano, tú que ocupas un lugar de privilegio en una iglesia, quiero que pienses en ti como líder de esa iglesia. Todo por el favor de Dios, mi hermano. Mira, el primer ejemplo que te quiero traer es este, Números capítulo 13. Los primeros versos dicen así, te lo voy a parafrasear simple. Jehová habló a Moisés y le dijo, envía hombres, y no cualquier hombre, envía líderes que entren en la tierra que les he prometido y que la exploren, que la reconozcan y mira qué te van a contar. En el capítulo 13, del libro de los Números, versos 17 al 20, parafraseado, dice así: Moisés los escogió, Moisés los envió y les dijo: Vayan, observen la tierra como es, cuéntenme cómo está todo, cuéntenme cómo son los habitantes, cómo son las ciudades, cómo es el fruto de esa tierra, díganme si es buena, si es mala, tráiganme esa información acá, ¿verdad? Y efectivamente, estos a príncipes, estos líderes de sus pueblos, de las tribus, fueron y volvieron al final de 40 días. Recuerda, son líderes enviados por Moisés bajo instrucciones directas de Dios. Amado mío, Dios te ha enviado hoy. Dios te ha levantado para estos tiempos y Dios te está diciendo, dime lo que ves, repórtele a tus líderes lo que estás viendo. Y a los líderes les está diciendo, Dios, repórtenle al pueblo lo que están viendo. Así que ellos llegaron y esta fue la evaluación que dieron. Dijeron, es una tierra de leche y miel. Aquí está el fruto de ella porque trajeron esa muestra para todos, ¿verdad? Pero esto es lo que tengo que decirles a ustedes. Fue el reporte a Moisés, a Aarón, fue el reporte al pueblo de Dios. Recuerda, están hablando líderes enviados por instrucciones de Dios. Y le dijeron, el pueblo que habita esa tierra es muy fuerte, las ciudades son grandes, unas fortalezas difíciles de llegar. Habitan ahí gigantes que no vamos a poder vencer. Pero aquí te traigo un mensaje importante. Mira lo que Dios tiene para ti y lo que tiene para mí. En el capítulo 30 del mismo Números 13, Caleb, un líder, uno de los líderes enviados a reconocer esa tierra, hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos, tomemos posesión de esa tierra, más podemos nosotros que ellos. Escucha, una de las debilidades que tienen los gobiernos de hoy en día es que los gobiernos no están viendo lo que Dios quiere que vean. Es que nuestros gobernantes, por temor a perder la popularidad, por temor a perder las elecciones, por temor a perder el respaldo de un pueblo que solo quiere escuchar lo que les conviene o lo que les atemoriza para que pierdan sus libertades, esos líderes, esos gobernantes, hermano, están fallando como líderes.
Necesitamos más Calebs, más personas que se levanten y que le digan al pueblo lo contrario a lo que otros líderes están diciendo, que se enfrenten sin temor a perder la popularidad, sin temor a los castigos electorales que vengan después, porque Dios está con ellos. Mira lo que sucedió cuando Caleb se levanta y enfrenta como buen líder de Dios toda esa opinión tan nefasta que habían traído. Verso 31 dice: Mas los varones, los otros líderes que subieron con él, le dijeron: No, no podemos con ese pueblo, son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal de los hijos, entre los hijos de Israel, de esa tierra. Era la tierra prometida, era lo que Dios había hecho, era lo que Dios había entregado ya, hermano, lo había puesto en sus manos espiritualmente. Es una tierra mala, se come a los que moran ahí. Los que estuvimos ahí vimos esos gigantes. Nada podemos contra ellos. Y entonces la congregación gritó, se pusieron, hermano, en un estado anímico bastante negativo, bastante difícil. Lloraron esa noche, se quejaron con Moisés y le dijeron: Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto, ojalá nos muriéramos en este desierto. Mire el estado emocional de esa gente. Y los líderes fueron sensibles a eso y se deprimieron con ellos y alimentaron ese temor. Y le decían a sus líderes: ¿Por qué nos ha traído Dios hasta esta tierra? ¿Por qué está haciendo Dios que nos pase esto? Y decían: Levantemos otros líderes, volvámonos a Egipto. Porque se levantaban contra aquellos que estaban a favor de Dios. Se levantaron contra aquellos que decían lo que el pueblo no quería escuchar. Moisés y Aarón, verso en Números 14, se postraron sobre su rostro, le pidieron perdón a Dios. Josué y Caleb, que eran dos de los líderes que decidieron enfrentar, hermanos, su impopularidad, decidieron enfrentar la ira de un pueblo que no quería ver las cosas de Dios. Josué y Caleb hablaron a toda la congregación y le dijeron: La tierra es tierra buena. Si Dios está con nosotros, Él nos va a llevar a esa tierra, Él nos la va a entregar, ahí están la leche y la miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Dios, no le teman al pueblo de esa tierra, no lo vamos a comer como si fueran pan. Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Hermano, hoy te quiero decir algo, eso habla un líder, eso es un líder. Un líder no teme perder la popularidad, un líder no teme decir lo que Dios ha puesto, lo que Dios está mostrando. Un líder no teme leer las circunstancias, leer los tiempos y decirle al pueblo y decirle a otros líderes, aunque no quieran escucharlo, aunque se opongan, aunque se molesten, aunque se indispongan, aunque amenacen. Escucha en el número 14, el capítulo 14, verso 7. Entre los hijos de Dios comenzaron a hablar diciendo, esa tierra es buena, pero el pueblo decía, apedreémoslos. Nos están diciendo cosas que no queremos. Queremos ver gigantes, queremos ver mal. No queremos entrar allá. No es verdad lo que nos están diciendo. Pero Josué y Caleb se sostenían en la visión que Dios les había entregado. Cuando la multitud habló de apedrearlos, mira lo que sucedió. La gloria de Dios, verso 10 de Números 14, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Quiero decirte algo, si hay algo que está fallando en nuestros líderes, si hay algo que está fallando en nuestros gobernantes, si hay algo que está fallando en las personas que tienen el poder en las naciones de este planeta, es que no quieren ver las cosas de Dios, es que se niegan a obedecer a Dios, es que se niegan a ver la visión de Dios, es que se niegan a humillarse, a quebrantarse, es que se niegan a perder su popularidad y buscan un compromiso electoral, buscan un compromiso de reelección, buscan un compromiso que los haga quedar bien con la mayoría del pueblo y no quieren escuchar a aquellos que se han puesto en la brecha, aquellos que en humildad y quebrantamiento han mirado con los ojos de Dios, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Mi hermano, el segundo ejemplo que te digo es este. David, el rey David, segunda de Samuel capítulo 24. David censó el pueblo y se dio cuenta de que había cometido un error. ¿Cuánta falta hace eso en los dirigentes de hoy en día? Hermano, no solo tienen temor de perder su popularidad, sino que además
No quieren reconocer su error, el orgullo, la soberbia. Hermano, qué duros son, para humillarse, qué duros son para agachar su cabeza, qué duros son para caer de rodillas. Mira lo que pasó con David. David cometió un pecado, David se dio cuenta de ese pecado y en la mañana cuando se levantó vino a él el profeta de Dios Gad, que era un vidente de Dios, y le dice a él, mira, mal has hecho David, y Dios pone delante de ti tres opciones. Y estas opciones son, vengan 7 años de hambre sobre tu tierra, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que haya 3 días de peste en tu tierra. Piensa bien lo que vas a hacer. Recuerda esto, David era un rey, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre mimado en muchas cosas por Dios, pero había pecado, se había equivocado. Así que Dios le da la opción de tomar una de estas tres opciones. Y finalmente David dice, bueno, quizás la razón que tuvo en su corazón fue solo 3 días, ¿verdad? De 7 años a 3 meses a 3 días. Que quedemos en las manos de Jehová y que durante 3 días Él en su misericordia trate con nosotros. Pero David no se daba cuenta de las consecuencias de su decisión como rey, como líder, que es algo que falta en nuestros gobernantes hoy en día. Falta que reconozcan su error, falta que reconozcan que han hecho las cosas bien. Hermano, el planeta está, no voy a decir que solamente por ellos, pero en los que toman las decisiones, en los que interpretan los tiempos, en los que interpretan las circunstancias. Están más pendientes del dinero que pueden ganar, del caudal electoral que pueden conseguir, de los votos, de las reelecciones, de la economía que pueden mover, y han puesto a Dios de lado, y han puesto a los hijos de Dios por debajo, y han puesto la vida humana degradada, hermano, degradada. Nunca ha sido el plan de Dios ese. Quiero decirte algo, David tomó una decisión y la decisión fue, Señor, tome 3 días. Y en esos 3 días Dios desató una plaga, un ángel de muerte comenzó a recorrer el reino. Y cuando este ángel llegaba ya en el tercer día a Jerusalén, Jehová se conmovió, Dios se conmovió y detuvo la mano de ese ángel. Y David fue testigo de eso. Y mira las palabras de David en este momento. Mira cuánto falta este espíritu, este corazón en nuestros líderes de hoy en día. No seas tú como los líderes que estás viendo. No seas tú como los líderes orgullosos que ponen la economía, los valores materiales, que ponen su popularidad, que ponen su imagen de diosesitos, de ídolos, delante del pueblo, delante de la gente. No seas así. Mira la palabra de David. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, verso 16, segunda de Samuel, capítulo 24. Dice, Jehová se arrepintió, le dijo al ángel, detente. Y el ángel de Jehová se detuvo. Y está el lugar en el que se detuvo. Esto es importante para lo que te voy a decir ahora. Y el verso 17 dice, David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hermano, ¿cuántos líderes, cuántos gobernantes, cuántos primeros ministros, cuántos presidentes, cuántos ministros de las diferentes dependencias de los países en los que la pandemia ha llegado? ¿Cuántos? ¿En cuántos? ¿De cuántos has oído? ¿En cuántos has visto que se humillen delante de Dios? Que reconozcan su pecado, que reconozcan su maldad, que reconozcan que Dios es Señor y soberano. Y que se pongan en las manos de Dios. ¿De cuántos has escuchado eso? Hermano, te voy a decir, esta pandemia tiene una razón de ser. Y esta pandemia es derribar el orgullo humano, derribar el ego humano. Esta pandemia, hermano, aunque nos afecta a todos diferencialmente. Y hoy mi tema, mi predicación está dirigida a los líderes de las naciones, a los líderes de las iglesias, a los líderes de las diferentes instituciones que en cada país están tomando decisiones sobre el pueblo. Hermano, David subió hasta el lugar donde el ángel había detenido su mano, hasta el lugar donde la plaga, la peste había parado. Y David dijo, voy a comprar este lugar para levantarle un altar a Jehová. Y cuando le dijo al dueño de esa propiedad, voy a comprártela, el dueño de esa propiedad le dijo, no, no lo reconoció como rey. Y le dijo,
Se la regalo, usted es el rey. David dijo algo que los gobernantes de este planeta, que tú y yo como líderes, como gente que influencia, como gente que inspira, como gente que tiene la visión, como gente que ve más allá que el resto de la gente que nos sigue. David dijo algo importante. David dijo, no, no. Te lo voy a comprar por precio, porque no puedo ofrecerle a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y entonces David compró ese lugar y edificó ahí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Escucha esto, cesó la plaga de Israel. Hermano, repito nuevamente, la pandemia nos afecta a todos, pero hoy especialmente, tengo un mensaje directo para el corazón de nuestros dirigentes, para el corazón de nuestros gobernantes. Humíllense, humíllense, dejen de buscar soluciones en donde priorizan su popularidad, su imagen, en donde priorizan lo económico, en donde priorizan lo material sobre la vida, sobre lo espiritual. Humíllense, quebrántense. No le teman a los que van a hablar mal de ustedes. Dios está con aquel que se quebranta. Dios está con aquel que acepta en humillación, que es nada sin el Señor que todo lo ha creado. Humíllate. Y quizás Dios tenga misericordia. Quizás se cumpla el verso 25 en segunda de Samuel 24, cuando Dios escucha la oración, las súplicas de David, cuando Dios escucha las súplicas de la tierra que estaba llena de plaga. Y entonces dice la palabra de Dios, Dios cesó la plaga en Israel. Hermano mío, reconozco que estoy molesto, estoy indignado con nuestros gobernantes. Reconozco que están poniendo valores, que están poniendo tropiezo a la gente para que se acerque a Dios. Pero quiero decirte algo, yo mismo soy dirigente y me voy a dirigir a todo el que es pueblo de Dios porque tenemos algo que se llama el sacerdocio universal del creyente. Hermano, usted y yo somos líderes, usted y yo somos influenciadores, usted y yo, hermano, tenemos el poder delegado por Dios, no es nuestro poder, es un poder prestado, hermano. Tenemos poder en el nombre de Cristo Jesús para renombrar las cosas, para reordenar las cosas, para volver a las cosas a como eran en sus orígenes, para clamar a Dios, para humillarnos delante de Dios y para pedirle que sane su tierra. Hermano, no tema ir en contra de la corriente. Hermano, no tema ir en contra de lo que es popular. No tema ir en contra de lo que la mayoría puede estar pensando, diciendo. No tema lo que van a decir de usted si usted está empoderado y está hablando en el nombre de Cristo. Levántese en el nombre de Jesús. Padre, háblale con propiedad a tus hijos. Esposo, háblale con propiedad a tu esposa. Abuelo, háblale con propiedad a tus nietos. Líderes de iglesias, hablen con propiedad a su rebaño. Iglesia, háblale con propiedad al mundo. Iglesia, háblale con propiedad a los líderes de este planeta, a los líderes de las naciones, especialmente a aquellos que se niegan a rendirse, a aquellos que en su soberbia siguen poniendo su imagen, su popularidad. Hermano, es tiempo de que Dios restaure, de que Dios sane esta tierra. Y solo lo podemos hacer mediante el quebrantamiento, mediante la humildad. Te he traído solo dos casos bíblicos. Josué y Caleb se enfrentaron al pueblo. José y Caleb se enfrentaron a los otros líderes. Josué y Caleb, hermano, enfrentaron el ser apedreados. Enfrentaron el ser maldecidos, malditos. Pero la gloria de Dios resplandeció. La gloria de Dios estuvo con ellos. Hermano, el rey David se equivocó. El rey David tuvo poder puesto por Dios, pero reconoció su error.
Y cuando reconoció su error, levantó altar a Jehová, ahí mismo donde la peste había reinado, ahí mismo, diciéndole a todos los que lo escuchaban: jamás ofrendaré a Jehová algo que no me cueste. Hermano, entregar el ego, rendir la imagen, rendir la popularidad, cuesta, cuesta que tu adoración delante de Dios tenga un precio, tenga el precio de tu orgullo, tenga el precio de tu ego. Ríndete a Dios. Iglesia, ríndete a Dios y da el testimonio de lo que significa ser un pueblo humillado y quebrantado delante de Dios. Iglesia, vuelve a buscar de Dios. Iglesia, predica humildad, predica quebrantamiento. Cuando Dios llama a juicio, comienza por su pueblo. Iglesia, mi mensaje de hoy es claro. Dios no está jugando a los dados. Dios no está jugando con los pueblos. Dios no está jugando con el futuro de la raza humana. Dios está llamando a arrepentimiento. Dios está llamando a humillación. Dios está llamando a quebrantamiento. Dios está llamando a levantar altares. Altares que le adoren. Dios está llamando a nuestros gobernantes, a nuestros directivos. Dios te está llamando a ti y a mí. Y es tiempo de humildad. Es tiempo de volver a reconocer que Dios es un Dios soberano. La iglesia lo enseña así, lo predica así, porque la palabra de Dios es una sola y jamás, jamás va a perder vigencia. Acompáñame en esta oración, hermano. Padre Celestial, Señor, en este momento nos ponemos delante de usted como pueblo suyo. Nos ponemos delante de usted como sacerdocio real. Nos ponemos delante de usted con ese linaje que usted nos ha dado, porque somos legado suyo para este mundo. Somos la conciencia de este mundo. Pedimos que su Espíritu, Señor, avive de nuevo nuestro espíritu. Pedimos que nos dé la valentía para hablarle a nuestros líderes, para hablarle a todos aquellos que son nuestros seguidores. Señor, todos aquellos que han sido puestos bajo nuestra cobertura, que nos miran. Que nos vean humillados, que nos vean ver más allá de lo que ellos pueden ver, porque ese es el poder que usted le da a sus líderes, Señor. Pero le pido en este momento, por los líderes de las naciones, por los líderes de las provincias, por los líderes de las ciudades, le pido, Señor, por todos aquellos que están en posición de poder. Señor, que tenga usted misericordia de ellos, que nos permita llegar a ellos con poder y autoridad, que nos permita poder decirles cara a cara que están equivocados, que han olvidado a Dios, que están buscando alternativas donde no las hay, que están poniendo sus prioridades donde no está el reino de Dios. Señor, ayúdenos a decirle a nuestros gobernantes que si buscan primero el reino de Dios y su justicia, entonces lo demás, usted, mi Dios, lo va a ir añadiendo. Ayúdenos a enseñarle a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, que si levantan un altar desde el quebrantamiento, desde el lugar donde sus egos son humillados, entonces usted, Señor, va a llenar de gloria ese lugar. Entonces usted, Señor, va a hacer que la plaga cese en este planeta. Hermano, iglesia, líder, a ti te hablo. Necesitamos más Josué, necesitamos más Caleb, necesitamos más David hoy en día. Amado, que este mensaje llegue a tu corazón, que este mensaje inflame tu espíritu, que este mensaje te haga ver distinta tu posición de líder y te haga ver de una manera distinta los líderes que tienes. Honra a tus líderes, ora por ellos, pero pídele a Dios en su misericordia que los quebrante. Pídele a Dios en su misericordia que te permita llegar a ellos, que te permita decirle de una forma directa, sincera y clara que tú estás hablando representando a un Dios que es soberano y que tú estás diciéndoles que vuelvan al orden, que vuelvan a reconocerle a Él como creador. Entonces Dios sanará su tierra, entonces Dios cesará la plaga. De nada sirve que se tomen todas las medidas que se están tomando
si el Señor Jesús no es reconocido como Rey y Señor. Que Dios bendiga este día, que Dios bendiga tu vida y la mía, que Dios bendiga a los que están bajo nuestra cobertura, que Dios bendiga a nuestros líderes, pero que nos permita tener el valor, la claridad, el discernimiento de decir las cosas como son. Jesús es Salvador. Jesús es Señor. Jesús vive y para Él la gloria por los siglos de los siglos, porque el imperio le pertenece. El reino es de Él. Bendito sea Dios. Amén, mi hermano.